Ay, la Virgen María. Vamos a darle. Está debilitado, nos sacará ahora otro Pokémon. Vale. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Has ganado 380 Pokédólares por vencer. Vale, vamos a ir un momento a curar el Pokémon. ¿Vale? Que se nos ha debilitado, que necesitamos tenerlo para que suba de nivel. Turun, turun, turun. De hecho, lo voy a poner de primero, porque seguro que nos viene bien. ¿Quieres capturar otro? Vamos a la ruta de antes a ver si nos sale otro. Sí. Vale, vamos a poner primero este. A ver, vamos aquí. Y vamos a ver en la hierba de aquí a ver si nos sale otro Pokémon. ¡Ah! ¡Nos ha salido! ¡Un Bidoof! Lo capturamos, ¿vale? ¿Estás preparado para lanzar la Pokéball? Perfecto. Vamos a hacerle un ataque. Espero que no le mate. No, perfecto. Le podemos hacer otro para bajarle la vida. Y así le capturamos más fácil, ¿vale? Otro impatrueno. Y ha usado placaje. Atento. Lanza la Pokéball. A ver. ¡Capturado! Chokai. Muy bien. Ganamos experiencia. Perfecto. Los po se han registrado. ¡Uy! ¡Nos sale otro! Otro Bidoof. Este ya lo vamos a matar, ¿vale? Lo vamos a debilitar. ¿Te gusta la musiquita? Nido, nos hace otra vez. Nos baja el ataque. Cuando captures a todos, cuando venzas a todos los entrenadores. Al final de todo el juego hay lo que se llama la Liga Pokémon. Hay 400 en este juego. Tenemos que capturar muchos, tú y yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que sea? ¿Tienes prisa ahora? No, y si me hago bien el juego. Pues paramos un momento y vamos a hacer un pis, ¿vale? ¿Vale? ¿Quieres que haga la cena ya? Tu, 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 tum, tum, turum, turum. Se llaman Sinx, Turtwig y Bidoof, los que hemos capturado por ahora, los que tenemos por ahora, ¿vale? Tenemos que acabar con todos. A ver, nos sale otro. Otro Bidoof. ¿Luchamos contra él o huimos? Hoy. Vale.
A ver si llegamos al siguiente pueblo, ¿vale? Si llega a ser Starly, pues... escapamos sin problema, ¿vale? ¿Otro más? A ver si es diferente. Nah, es el de antes. ¿Luchamos contra él o huimos? Huimos. Vale. Dos. Espera, espera. Hasta luego, Peque. Peque Sinks. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Sí, ahora nos toca luchar contra esta. ¿Vale? Chica Nati te desafía. Te saca un bidoff. Vamos a ver. No, no podemos huir. Tenemos que luchar contra los entrenadores. No se puede huir, ¿vale? Hay que luchar contra los entrenadores. Si te para un entrenador, tienes que luchar contra él. Y nos viene bien, porque así los Pokémon suben de nivel. ¿Vale? A ver qué Pokémon nos saca. A ver, a ver, a ver. Chica Nati va a sacar a Bidoff. ¿Queremos cambiar? No, seguimos luchando. Vamos ahí. Impact Trueno. ¿Y esta postura? Venga, vamos a continuar. Impact Trueno. Tendremos que hacerle dos. Mira, se ha paralizado. Puede que no se pueda mover, ha usado placaje, está por mar. Nos deja a mitad de vida, ¿eh? Impact Trueno. No. Debilitado. Hemos ganado, ¿vale? Si puedo, evito el siguiente entrenador y a lo mejor esta noche papá juega un poquito y... y sube algún Pokémon más, ¿vale? Porque yo nunca gano. 300 Pokémon... Pokédólares... Joder, entro en la hierba y nos sale... nada, un Bidoff, este huimos, ¿vale? Para apoyar el altavoz, que si no, no escuchábamos. Huir... sin problemas... otro entrenador. Sí, es que hay muchos que se parecen. Sea. Se llama Joven Sea. Sinx. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a poner a Turtwig, ¿vale? Para que no nos haga mucho daño. Le bajamos el ataque con... con este Pokémon. Nos viene bien. Voy. Cambio a Turtwig. Cambia. Cambiado, cambiado, cambiado. Pero ese ya es nuestro, no se puede capturar. Follaje. Mitad de vida, guay. Tra, tra. Follaje. Y ya le hemos ganado, ¿vale? Bidoff yo creo que va a subir de nivel, efectivamente. Sinks también, suben todos de nivel. ¡Qué bien! A nivel 7, Bidoff a nivel 4. A ver si aprende algún ataque. Yo creo que será en nivel 5, nivel 6. Cuando aprenda. Dime. Mira, ahí hay otro... vale, pues yo se lo enseño. A ver, mira, Maya nos habla. Hola, Milu. ¿Cómo van las capturas? Creo que sería mejor que capturaras algunos más. No sé
si eres muy de estudiar, pero en Ciudad Jubiló hay una escuela de entrenadores que está bastante bien. Deberías ir. Aprenderás un montón de cosas sobre los Pokémon. Por cierto, León debe haber ido allí también. Bueno, que me voy. Hasta otra. Vamos a curar primero. ¿Te parece? No. Sí, tenemos que curarlos. ¿Quieres que vayamos atrás a ver si nos sale un Pokémon nuevo para capturar? Aquí. Anda, un objeto. ¡Una poción! ¡Mira qué bien! Vamos a hablar con este niño. Pokébola y me tira. Sí, es que esas Pokéball nos dan objetos. Cuando veas una por los caminos... ¡Ah! ¡Starly! ¡Este es nuevo! Bueno, pero que no lo tenemos nosotros. Hay que capturarlo. Vamos a hacerle placaje. A ver si no le mato. Perfecto. Golpe crítico, perfecto. Dormido, vamos a lanzar Pokéball, ¿eh? Yo te aviso. ¡Ahora! ¡Lánzala! Una. Dos. ¡Capturado! ¡Chokai! ¡Qué bien! ¡Uno nuevo más! ¡Ya tenemos cuatro! Están registrados. ¿Quieres ponerle un mote? No, no vamos a ponerle motes. Vamos a curarle. Espera un segundo. Para pa pam 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 pam. Gracias por esperar. Tus Pokémon han recobrado toda su energía. Vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar. Aquí, guardamos. Ya llevamos 47 minutos jugados, nada mal. Sí, ¿no? Está bastante bien. A ver, vamos... Primero a... Esto creo que es la escuela de entrenadores. ¿Quieres que capturemos otro? ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? En estos momentos no se puede acceder a... GWS. No sé qué será eso. Disculpa las molestias. No sé qué es. Esto. Vamos a entrar aquí. Que yo creo que nos van a enseñar algo. A ver... ¿Tendremos que luchar? Hace poco que soy amiga de mi Pokémon. No sé si podremos hacerlo bien. ¿Te apetece combatir? Vamos a luchar contra ella. A ver qué pasa. ¿Vale? Araceli se llama esta niña. ¡Un Abra! Abra cadabra la cazam. Este es tipo psíquico. ¿Vale? Voy a utilizar a Sinx directamente. Me da igual. ¿Vale? Vamos a usar un Impact Trueno. Rayo carga. Hemos evitado el ataque. No sé qué hace rayo carga. No lo conozco. Rayo carga. A ver qué me hace. ¡Hola! ¡Qué chulo! Parece eléctrico también ese rayo carga. ¿Qué se aumenta? ¿El ataque? El ataque especial. Peligroso, ¿eh? Vamos a poner a Turwig. Que tiene más nivel. Y si ese rayo carga es de tipo eléctrico, nos vendrá bien. Que no sé si rayo carga es eléctrico, no lo conocía yo. Rayo carga, a ver si pone que no es eficaz. Pero es potente, ¿eh? No es muy eficaz, es eléctrico. Pero se está aumentando el ataque, el amigo, ¿eh? Vamos a hacerle follaje. A ver cuánto le quitamos. Pues más rápido que nosotros... Nos quita 4 PS ahora, es que cada vez se sube el ataque más, ¿eh? Quiero ese ataque, ese radio carga.
follaje. Vale, le debilitamos. Perfecto. Nuestros Pokémon cogen mucha experiencia y suben de nivel. Así que genial y maravilloso. Sinx ha aprendido carga. Vida sube a nivel 5. Starly. Y aprende Rizo defensa. ¡Qué guay! Starly nivel 4. Tunturun, 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 tunturun. Vale. Pensaba que solo con estudiar. ¿Crees que nos habría ido mejor si hubiese usado la poción? ¿Qué? ¿Te has caído? Puedes combatir, es la mejor forma de aprender. Vamos a luchar contra este chico. ¿Cómo se llama este chico? Joaquín. ¿Qué nos saca Joaquín? ¡Otro Abra! A ver, este Abra. No sé si tendrá también radiocarga. Le intimidamos, que no tiene mucho ataque especial, es mucho ataque. Ya directamente, vamos a hacer una carga, vamos a subirnos nosotros el ataque. Rayo carga. No es muy eficaz, le sube el ataque. Especial, y nosotros usamos carga, nos subimos nuestro ataque. Perfecto. ¡Ah! Sube la defensa especial. Yo pensé que subía el ataque. Bueno, no nos viene mal. Vamos a hacerle... Impact Trueno. ¡Anda! Mira qué bien. Tenemos ahí... hecho mucho daño. Sin ser evitado el ataque. Impact Trueno. Y... ¡hemos debilitado a Abra! ¡Hemos ganado! Y sube de nivel Turwig y Starly. Nos viene genial. Ataque rápido, genial. ¿Ya está? Sí, ya está, ya hemos ganado. Vaya, esto se te da genial. Mira que estudiamos y entrenamos todos los días, pero no estamos a tu altura. Seguro que tú sabes usar estas máquinas técnicas mejor que nadie. Toma, tuyas. ¡La MT-10! Nos ha enseñado un ataque. Movimiento avivar. Te permite aumentar el ataque y defensa y ataque especial durante un combate. ¿En mi sitio? Vale, pues me cambio de sitio. A ver este chico que nos cuenta. Hoy hemos aprendido los tipos de Pokémon. ¿Y qué? ¿Cómo era? Planta es débil frente a fuego. Fuego es débil frente a agua. Agua es débil frente a planta. Creo que era así. Sí. A ver qué nos dice... Milu, ¿tú también has decidido estudiar un poquito? Pues yo me he adelantado. Ya me sé todo lo que viene en la pizarra. Porque claro... Como entrenador tengo que saber cosas que, para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, ¿qué te trae a ti por aquí? ¿Cómo? ¿Que tienes algo para mí? Oye, quiero salir aquí. Vale, ¿quieres que haga la cena? ¿Un mapa? ¿Cortamos el juego por hoy? ¿No quieres quitar el juego? Vale. Vale. Será un lugar perfecto para mis Pokémon nuevos. Vamos, vamos a buscar a otro. A ver, voy a hablar solo con esta chica. ¿Te dedicas a esto? Pues deberías estudiar los temas que aún nos conoces. ¿Nos da algo? No nos da nada. Ah, sí, pociones y antídotos. Vale, mierda. Le he dado dos veces sin querer. Vale, salgamos de aquí. Pues vamos a intentar capturar Pokémon. A ver. Voy primero a curar. ¿Vale? Es muy importante tener a los Pokémon curados, ¿vale? Para enfrentarnos a todo lo que sea necesario. Nos hemos enfrentado a otros dos Pokémon. Que se llaman Abra.
A ver si somos capaces de encontrar un abre y capturarlo, ¿vale? A ver, ¿qué me dice este señor? ¿A ese Pokémon Rosita? ¿A Clefairy? Vale. A ver, una cosa te voy a decir. Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un poco de reloj. ¡Hola, qué bien! Y también sabrás que es un poco de reloj. Vale, esto lo voy a pasar rápido. Pues fíjate tú, soy esa persona indicada para explicártelo, porque yo lo inventé, el Pokerreloj. El fabricante, ahora mismo estoy en plena campaña de promoción, para participar solo tienes que buscar a los tres payasos que andan por la ciudad, ¿vale? Vale, está aquí, un payaso. ¿Los Pokémon crecen al derrotar a otros y ganar experiencia? Sí. Mingo, correcto. Se hacen más fuertes al vencer otros Pokémon. Incluso se transforman en una fisionomía diferente de la evolución. Te has ganado un cupón para tal. Cupón 1. Cupón 2. Vamos a buscar el cupón 2. No, por aquí no está. Mira, aquí está. Hola, soy un payaso de la pregunta. ¿Pueden llevar objetos los Pokémon? Sí. Mingo, correcto. Vale, perfecto. A ver si lo encontramos. Ah, mira, este era el 3. Me ha dado el cupón 3. Sí. ¡Mira! ¡Este! ¿Este es un payasito? ¡Sí! Soy un payaso de la campaña. Vale, iba a preguntar. Ya sabes que hay distintos tipos de Pokémon. ¿Hay también distintos tipos de movimiento? Pues sí, pues claro. ¡Correctísimo! Si el tipo de Pokémon coincide con el tipo de movimiento, la efectividad del movimiento será mucho mayor. Aquí tienes, cupón. Y ya voy, ya voy. Voy a que me den el Pokerreloj, ¿vale? ¿Tú quieres un Pokerreloj? Vale, perfecto. Te le hago entrega el Pokerreloj, has recibido un Pokerreloj, perfecto. Si quieres puedes instalarle las aplicaciones más versátiles. Pulsa el botón R para acceder al Pokerreloj. León. ¿Cómo que cómo te llamas? Mira el Pokerreloj, ¿te gusta? Ahora mismo no tenemos nada, solo calculadora, cuenta pasos, nuestros Pokémon y la hora. A ver, vamos a intentar seguir hacia adelante. A ver si capturamos algún Pokémon más. Mira, aquí tenemos para... ¡Uh! ¡Un objeto! Antiparalizador. Vamos, vamos, vamos. A ver qué Pokémon nos sale. ¡Oh! ¡Starly! Ya lo tenemos. No lo vamos a capturar, ¿vale? Vamos a matarle, vamos a debilitarle. Un impact trueno. Y ya está. Los Pokémon cogen experiencia. Creo que nos va a tocar luchar contra una chica. ¿Vale? Ah, no, mira, pues la podemos saltar. Nah, pero no podemos entrar aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué Pokémon nos sale? Un Bidoof. ¿Le debilitamos o huimos? Vale. Jejeje. Ah, podemos entrar aquí. ¡Ah! Entramos en una cueva. Senda desolada. Aquí habrá Pokémon nuevos. Ah, pero no tenemos golpe roca. Nos cortan estas piedras, nos cortan... A ver si nos sale un Pokémon nuevo aquí. Igual nos sale un Zubat. Nah, creo que aquí no sale un Pokémon. ¡No sale un Pokémon! ¡Antidote! ¿Qué te parece?
Intento capturarlo. Vale. Voy a bajarle un poquito la vida con este Pokémon. Nah, imposible. Vamos a sacar a Turtwig. Pero es que... Buf. Voy a sacar a Turtwig, pero yo creo que un follaje le mata. Si no, buscamos a otro, ¿vale? ¿Te parece bien? ¡Tormenta de arena! Me ha hecho una tormenta de arena. Zarandea. Voy a hacerle un follaje, pero yo creo que le mata, ¿vale? Sí, le ha matado. Buscamos a otro, tío, ¿vale? ¿Quieres que busque a otro? Vale. A ver, a ver. Ahí nos sale. ¿Cuál nos sale? Otro Geodude, ¿vale? Voy a intentar debilitarlo un poquito para poder capturarlo. Y que lances una Pokéball y que se capture, ¿vale? A ver, creo que voy a hacer... A ver, voy a hacerle un malicioso que no me acuerdo si le quita... Le bajaba, la... La defensa, vale. Nos viene bien. Le bajamos un poquito la defensa y se sube la defensa. Qué mala suerte, ¿eh? La vamos a volver a bajar, ¿vale? Y otra vez. Y ya le hacemos un ataque. Un placaje. A ver cuánta vida le quitamos. Ah, no le quitamos mucho más, ¿eh? A ver, voy a lo dejo en amarillo y le lanzamos una Pokéball, ¿vale? Que no tengo ningún ataque bueno que le pueda bajar sin matarlo. Aún encima se está subiendo en la defensa. Mal vamos, chico. Tormenta de arena. Venga, vamos a intentar lanzar una Pokéball. Que ni me he fijado en cuántas tenemos, eh. ¡Prepara! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Lanza! ¡Bien! ¡Capturado! Geodude está en nuestro equipo. No le ponemos mote, pero se añade a nuestro equipo. Me gusta Geodude. Vamos a salir de aquí. A ver. A ver, esta... Vamos a luchar contra... Ah, no. No hace falta. Vamos a curar. Y alguien nos tiene que dar el golpe roca, porque si no, ¿cómo lo...? Vamos a intentar ir por la izquierda, ¿vale?
5-5. Tenemos 5 Pokémon. Bueno, no pasa nada. Ahora la puedes coger. Porque la tienes atada, no pasa nada. Vamos por aquí. Mira, este pescador. ¡Ajá! Y es que una caña vieja es de lo mejorcito que hay. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, tienes razón. Ajá, pensamos lo mismo. Pues toma, ¡una caña vieja! ¡Nos la has regalado! ¡Hala, qué bien! Vamos a... ¿Pescamos? Nada, no hace falta. Ya está, recoges el sedal y a pescar. ¿Capturamos un Pokémon tipo agua? Sí. ¿En el laguito este que había aquí? Mira, 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 mira. A ver... A ver, vamos a guardar, primero de todo, que hemos capturado el Geodude. Espera. El autoguardado lo he quitado. ¿Qué? Kilo. A ver. ¿Cuántas Pokéballs nos quedan? Ah, nos quedan 16. Tenemos de sobra. Vamos a... Caña de vieja. Caña vieja. Usar. Uno. Oh. No han picado ningún Pokémon. Caña vieja. ¿No pica ningún Pokémon aquí? ¿Qué me estás diciendo? A ver, voy a ir al otro lado. Mira, el cebo es una Pokéball. Ay, qué pena. A ver, ahí hay un Pokémon, ¿eh? ¡Ha picado un Pokémon! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Un Magikarp! ¡Mira! Magikarp nos corta el paso. Lo capturamos, ¿verdad? Vamos a hacerle un placaje. Dos placajes, vamos a hacerle. Lo capturamos. ¡Preparado con la Pokéball! ¡Lánzala, lánzala! Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Capturado! ¡Muy bien! ¡Estamos en nuestro equipo! ¡Sí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cómo funciona esto. A ver, vamos a la izquierda, por aquí a la izquierda. Pero espera, primero vamos a guardar, que hemos capturado un Pokémon nuevo. Tenemos 6 ahora. Sí, ahora sí tenemos 6. Ruta 218. Intentamos aquí pescar otro Pokémon. A ver si sale uno diferente aquí. Vamos a ver... No, no salen. A ver, esta chica tiene un Wingull. Tenía una cita con mi novio en la ruta 218, pero ni rastro de él. ¿Me habrá dado plantón? Pues parece que sí.
¿Ah? ¿Y por qué no podemos ir? Pues nada. Tendremos que preguntar en las casas. A ver si nos dan... para poder... utilizar golpe roca. A ver, vamos a subir directamente arriba de todo. Y luego vamos bajando y hablando con la gente, ¿vale? Mira, vamos a ver. Vamos a hablar con esta señora. Hay personas de todo. ¿Qué paro de qué? ¿El juego? ¿De qué? Tengo que hablar con la gente porque si no... Hay dos modelos, no sé cuál elegir, a mí el que me han dado. Papelera vacía. A ver... ¡Mira! Un Clefairy y un Pachirisu. Teclas o porque reloj, si me apura, ¿sabes? Soy yo el padre del presidente, aquí donde me ves. Vale. Al idear el poker reloj, los entrenadores nos interesan que queden satisfechos. ¿Y aquí hay algún objeto? Oye, ¿de quién nos da el golpe roca? Hijo. A ver si nos lo da este señor. Desde luego, aplicaciones para evolución, igualito. ¿Este señor? El presidente, estoy trabajando en nuevas aplicaciones. Creo que estará cuando consigas una medalla de gimnasio. Es que ya está, aquí ya hay un gimnasio. Tenemos que ir a luchar y ganar nuestra primera medalla de gimnasio. Peque. Buscar el gimnasio. Hijo. ¿Dónde está el gimnasio? Ah, y por aquí también tenemos... A ver, ¿qué es esto? Edificio Jubileo. Que por aquí también tenemos otra ruta. ¡Ah, aquí está León! Dime que has mejorado un montón, Milu. ¿Qué cosas preguntas? Pues claro que he mejorado. Venga, vamos a echar un combate. Vamos a luchar contra León. ¿Nos ganará? Tiene solo dos Pokémon, nosotros tenemos seis. Yo creo que le ganamos, ¿verdad? Mira, Starly... Le vencemos con Shinx. Un Impact Trueno y a dormir. Le decimos, bye bye Starly, ¿vale? Cuando se debilite, bye bye Starly. Ha usado ataque rápido, nos hace un poquito de daño. Impact Trueno. Bye bye. ¡Ay no! No se ha debilitado todavía. No te confíes, colega. Esto acaba de empezar. Bueno. Que le vamos a ganar. Bye, bye, Starly. A dormir. Y ahora creo que igual uso a Geodude. Pero en la cueva no podemos recorrer apenas nada. Desarrollo. Geodude nivel 6, perfecto. Pulimento. Pulimento creo que sube el ataque. Creo que era algo así. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a usar a Geodude. Que es fuerte frente a Chimchar. Vale, usamos un Tormenta de Arena que se vaya debilitando un poquito. ¿Sí? Chimchar nivel 9. Vamos a hacerle una tormentita de arena. Arañazo. No nos hace mucho, que es muy débil frente a nosotros. Aunque nos saca tres niveles, ojito. Tormenta de arena que vaya golpeando poquito a poco a Chimchar. Le golpea un poquito. Vamos a hacer un... Vamos a ver un momento este. Reduce la resistencia de... No está la velocidad, vale. Da igual.
Vamos a hacer placaje. Pinchar arañazo, no nos hace apenas nada. Placaje, a ver cuánto le sacamos. Bueno, estamos ahí, ahí, lo mismo que nosotros a él. Se ha encendido. Vale, luego hay que llamar al abuelo. Vamos a hacer rizo defensa. Toca Arturo. No se puede, porque es de león. Rizo defensa, nos aumentamos la defensa. Y poquito a poco vamos a ir ganándole, ¿vale? ¿Qué te parece si después de este combate paramos de jugar y hago la cena? Y después, si quieres, podemos jugar otro poquito. Antes de irnos a dormir. Vale, espera. Vale, voy a... Vamos a ganar este combate. Vamos a hacer otra tormenta de arena. Bien, que poquito a poco le vamos ganando, ¿vale? Y ya, nada, ya le ganamos, ¿vale? Apenas él nos hace daño y nosotros a él le hacemos más. Más la tormenta de arena. ¿Esto cuánto dura? No mucho. El juego nos quedan... Llevamos una hora. ¿Vale? Pues hay como 40 horas de juego. Sí, claro, hoy no lo vamos a acabar. Ni cerca de acabarlo hoy. Mira, ha subido a nivel 8. Midoff nivel 7. Tarly nivel 8. ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Hemos ganado 1100 pokedólares. ¿Cómo es posible? Pues a ver qué te digo, que esta es la última vez que pierdo. Porque yo voy a ser el entrenador más fuerte del mundo, ya verás. Y toca empezar por el gimnasio de Ciudad Pirita. Voy a llegar a tope. A ver. Ciudad Jubilé. Vale. Porque tiene, para jugar tengo que meterlo. Mira, vamos a guardar, ¿vale? Y lo dejamos por aquí, ¿vale, Peque?